Nahuel. Avanza Luján. Pechetti, la pide otra vez Luján, la marca. Yendo al piso finalmente. Ese balón en el árbitro asistente, Mauro González, ¿no? Estaba afuera. Sí, la viene a buscar Vegetti. El cierre finalmente. Van sobre el andarivel izquierdo, dejando a Vegetti como única punta. Fíjate que sigue con cuatro en el fondo el Tampa Bay, porque me parece que... Sí, señor. Ahora, viene el pirata. Va Luján, la apertura para Vegetti. El centro de Vegetti. La termina sacando finalmente después el arco. Ahí González. El centro de González. Pasó Luján. A ver qué hace. Engancha, mete el centro. La termina sacando finalmente después. Presente en el arranque del partido con González. El 10 de Belgrano y ahora es como que está desapareciendo del partido. Muy bien, otra vez Vázquez. ¿Qué tiene Vázquez? Última línea de Belgrano. Va Vegetti y está habilitado por atrás de Keira. Vegetti y el centro. Llegaba González. Con la justo al arco. Vamos al Faturi. Ribeiro. La suelta Ribeiro. Y corte finalmente del Cini. Con Paretti y un gol. Esto que es atrás. Castro. El encuentro peligrosamente por abajo. Faturi. La van a terminar perdiendo. Mete Brum. Roba González. Tenía Bagnudo. El armenio. ¿Qué fue ya? Asís. Tore. De Martini. A jugar con el arcón. Levanta el arcón. La vida un partidito. Engante. Recupera para Ferro. Se le pasa largo ahora. Buscando la Tolosa. El amigo falta en ataque. La ley de ventaja al árbitro. Dice San Carlos frente a Flandria. Bordacar, la cuenta Bordacar, termina rebotando en el arcón. Bordacar, el mismo pudo. Porque el juego estaba en Ferro. Faltaban los goles. ¿A cuántos puntos llega Ferro con esta victoria parcial? Ferro con... Gira más o menos. La soto Loza, puso un golpe en el rostro. Cantó. Entramos a jugarse a los últimos 15 minutos de este entretenido primer tiempo. Punta gana González. La termina sacando Olivares. Recupera el arco. Fattori. Pierde con Gómez. Mete con todo después. Olivares. Ojo que si Temperley viene, está para la contra con cuchillo y tenedor Ferro. Esperándolo. De Martini. Y no le quedó otra que cometer falta. Alarcón, enganche y pasa, viene Alarcón, la cruza buscando a Martinic, la domina del León del Imperio. Alarcón, es vegetariano, me dijeron. Sí, la levanta Alarcón, viene a buscar Valdunciel. Torres, y ahora viene Tolosa, va Tolosa, y eso, nada, nada, se levantó rápido Tolosa. Muy bien el 5, sale Miranda, con este pelota, no se largó. Atento al arco, Tolosa, mete con todo de Martini. La contra. El pelotazo largo, buscándolo a Asprea. La velocidad de Asprea. El cierre finalmente. Y la recuperación del jugador de Temperley. Juega Canto. Masur. Masur, no pudo Ibáñez. El que sí puede. Es el arco. Temperley la pelota. En el tramo. Robaron, Señores. Tina que viene a buscar la pelota, viene López. El balón se da para corrida de Ceruti, parecía que perdía el balón. El cambio de frente, y esto tiene muy buena proyección. Alarcón, López arriba, se va López. Se va frenando López, me gusta esta. Viene López, va Mazzanti, pasa López, sigue López, la metió para Mazzanti, es buena. Hasta el fondo Mazzanti, señores, reclaman una mano. Para recibir Ochoa Jiménez, le dice tirárselo al 5, se la tiró a él. Y Ochoa Jiménez le
Le decía, tirásela al 5 para el poco más preciso. A ver, está. Pero bueno. Todo puede pasar y viene López. A ver. Estaba en offside, ¿eh? Está en posición adelantada López. Todo. La metieron para Ochoa, va Ochoa, no puede controlar Ochoa Alarcón. ¿Viste lo que hizo Alarcón? Bueno, pero atención. Pelotazo largo. Buscando a Olivera, ganaba Alarcón, le queda a Ochoa. Centro que viene hacia el área. Alarcón que la rechaza, quedó. Ahora para Bojanic, le pega hacia arriba. Bojanic. Y Cerutti tratando de atacar, pero también marcar cuando el pase de Clemente Rodríguez viene para Matos. Matos que devuelve, no pudo. Ahí va Clemente. Ahí va el tres veces campeón de la Libertadores. El pase venía para Matos, no podía controlarla Mauro. Pide el bicho. El centro de Morgantini, llegaba a su pie, le buscaba a Rose. Cruza los dedos frente a televisión. Ahora el centro de González, el cabezazo y está. ¡Gol! ¡Gol! De López, Temperley 1, Platense 0. Es el primer central quien desvía esa pelota en el primer palo, yendo a buscar. Dale ahora Platense. Infante. El pelotazo largo, el que corre Rossi, el que cubre finalmente el arcón. En los minutos entramos a jugar los últimos 60 segundos. Cabecea Ramírez, Ramírez de vuelta, no podía el bicho. La termina sacando finalmente el arcón. El pelotazo largo, buscando a la Secheri. No podía ser lo clarito. No, viene a buscar. García Cheri, la pelota peca, la saca bien sacando así. A buscar a Alonso. Mete a Alonso, viene a buscar a Ramírez. Viene Nico, el centro de Ramírez. La termina sacando el arcón. Cuento que mandó a calentar a tres jugadores. Entre ellos está Damián Ac. Avanza ahora Ramírez, el centro de Ramírez. Que termina sacando con lo justo el arcón. Una situación muy clara. Como para empatar el encuentro. Alarcón. Sale Alarcón. Fattori. Viene Martínez. La pide Ramírez. Buscaba la vez, sí. El cierre finalmente de Alarcón. Y el Ramírez contiene. Tuvo móvil. Martínez. Explicación alguna, si se quiere, un pedido de Boyé quizás, digo por citar un ejemplo, sí, no. Ve esto, no lo que marcaba, a un Mitre sin ideas, un Mitre que juega el pelotazo y esto le facilita la enriquece en la categoría. Así es, viene el centro de Ceballos, quería el Rivadero, la termina sacando. Dos delanteros, sí, uno es Piz. Sí, me parece que el otro es Ingrati, me parece. Después lo confirma que tiene Temperley y es claro el mensaje, ¿no? Suma un hombre de lucha en la mitad de la se va a venir el último cambio en la visita en Temperley. Está hablando Perazo con Lucas Mulassi. Va por la derecha a toda velocidad. Ramírez la dejó ahora para Humberto Osorio, aparece y corta jugada que ahora sí. Está cortando demasiado el juego. La busca y va colombiano, va Johnny. Toca la puerta del área y está Palacio Salvarenga. Toca con Gelaber. Metió en el medio Gelaber. 0 a 0. Estamos en San Juan. Casi en 35 minutos. Maneja la pelota desde el fondo. Al arco, al corazón del área. Van levantando. La va a sacar finalmente. Cabezó hacia atrás por frente. ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol! Que definió muy bien sin apurarse. El gasolero está 1 a del primer tiempo. Viene Proferi con la pelota. Mete el centro. La puerta del área. Va a buscar finalmente el rechazo. Ataque Proferi, viene con el centro al área. La va sacando en ese sector. Jerez Siglo ha parado como central y la buscar Osorio, no puede Osorio, le queda igualmente por el sector izquierdo ahora. Viene el centro contra el área, va Palacio Salvarenga, la bajó, ahí está Prosperi, apareció justo para tirarla fuera. Va a presionar todo San Martín.
Pelota al fondo para que la termine levantando Alarcón. Alarcón la va jugando hacia la derecha justamente. Del sur de Córdoba. Formica la mete para Ferreira, va Ferreira, quiere Ferreira. Van cerrando la tranca, recibió 20. Los números de el Estudiante campeón del Federal A. El técnico de Temple de quirúrgico se fue contra el poste derecho. Se volvió a salvar Temple y la primera del segundo tiempo. Fue para Sepúlveda, fue para Estudiante. La verdad que muy bien Estudiante. Vuelvo a repetir, el partido soñado para este equipo que debuta en la divisional. Lo está haciendo de muy buena forma, bien físicamente, técnicamente. Va el lateral que viene el centro para Esas. Ahí lo bajó para Sepúlveda. ¡Cómo sufre Temple! ¡Cómo sufre también! Va el Colo Cabrera, llega Caineri al fondo, el centro es bueno. La pedía César, la va sacando Fattori. Entra por Talleres, por Quilmes, entre otros clubes. Va Alarcón, que tiene muchísimos problemas con los marcadores centrales de Temple de hoy. Cuarto, le hace el cuarto, va Álvaro Cuello y el centro, se le nubló la vista. Álvaro Cuello cuando le pedía, César cuando le pedía, Caineri, mete presión y va Sepúlveda por el cuarto, va Sepúlveda por el cuarto, se jugó la vida. Extremo en puerto, Alarcón, barrió como es. En condición de local, partidazo del Celeste del Sur. Centro de Benavides, muy bueno, buscándole al turco es.